Estoy en la competencia y bueno, también porque me hace falta mucho mi papá y sé que él lo hubiera celebrado inclusive con más fuerza, más berraquera, pero no, muy contento, más que nada contento con la medalla y además de eso logré romper el récord centroamericano y estar muy cerca de mi mejor registro, entonces eso me pone muy contento y bueno, me da motivación para seguir adelante. Ha sido unos 2 años muy difíciles en mi carrera, pero bueno, poco a poco he ido superando esos obstáculos y vamos a seguir dándole triunfos a Colombia. Omar, 2 años muy difíciles en tu carrera, pero 2 años donde vemos que no paraste un solo día de entrenar, donde volviste con todo y donde después de todo lo que sucedió, es la primera vez que representas al país y le das una medalla de oro. ¿Cuál es la sensación, cuál es el sentimiento y qué le quieres decir al país? ¿Qué pasó en estos 2 años? No, primero que todo y ante nada, pues agradecerle a Dios pues por todo el alivio que me ha dado durante todo este tiempo, la fuerza que me ha dado y la familia tan maravillosa que también me dio. Ha sido muy difícil, como lo has dicho, la emoción me llena y pues darle triunfos a Colombia es algo que siempre desde niño soñé y pues ahora que continúo haciéndolo, pues para mí es un orgullo poder representar siempre a Colombia y ser ejemplo de las próximas generaciones. 4 estilos, 200 metros, ¿qué pasaba en la cabeza de Omar Pinzón en cada brazada, en cada cambio de estilo, en cada viraje? Es la misma pregunta que me hicieron hace unos 30 minutos y la mejor respuesta que puedo dar es que la prueba se pasó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en ese momento, desde que salí hasta que toqué, yo pienso que en mi cabeza no pasaron más de 5 segundos y era ganar, 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 tocar primero. Omar, muchos conocimos a tu papá. ¿Qué pasa después de toda esta competencia? Estábamos acostumbrados de ver a tu papá en la gradería, de que había una comunicación visual apenas acababa la prueba. ¿A quién fue la mirada hoy? ¿Hacia quién iba dirigida? ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando todos sabemos qué sucedió, que no estaba tu papá en esta ocasión? Pues mi primer reflejo fue buscar a mi papá igual. Él siempre ha estado en todas las competiciones que estaba en mi vida, o las más importantes por lo menos. Ese fue mi reflejo. Pues después sabía que no lo iba a encontrar y pues era mirar la cámara porque sé que mi mamá y mi hermana me están viendo desde la transmisión por internet y a mi novia, a mi familia que me han apoyado, ellas saben quiénes son y pues obviamente muy contento y como te dije agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por mí. Bueno, este es el segundo día de competencias de la natación, restan varios. ¿Qué viene de Omar Pinzón? ¿Qué podemos esperar? Triunfos para Colombia, la verdad que en este momento no siento que, pues, es más que todo probarme a mí mismo que aún puedo hacer esto y que puedo hacerlo al más alto nivel. La idea es luchar todas las medallas que tengo pronto.